Ronaldinho, el rey del elástico y del juego bonito. ¿Qué pasó con este maravilloso jugador? ¿Cuál fue el desenlace de su vida? ¿Y por qué entra en debate si es o no el mejor del mundo? Ronaldo Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaucho, nació el 21 de marzo de 1980. Inició su carrera futbolística en Gremio de Porto Alegre a los 17 años. Jugó en grandes clubes como el Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan, Flamengo y entre otros. Si hablamos de títulos, Ronaldinho consiguió lo más prestigioso para un jugador a nivel de selecciones. Ganó un Mundial de Fútbol, una Copa América y una Copa Confederaciones. Pero a nivel de clubes, consiguió una UEFA Champions League, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Pero en lo personal, ganó el Balón de Oro en el año 2005. Pero no todo fue ganar títulos tras títulos para el astro brasileño. La vida nocturna del jugador provocó que baje su nivel en los equipos que militaba, como por ejemplo cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona. Reiteradas veces lo sacaban de bares y discotecas junto con otros jugadores como Maradona y Guti. En una ocasión, Ronaldinho se puso una máscara para que no lo reconociera, pero fue misión fallida. Cuando militaba en el AC Milan, gastó más de 75.000 euros, exactamente 75.000 euros, por una fiesta que duró cerca de 3 días. La última controversia del jugador fue en el 2020, en el mes de marzo, cuando fue arrestado con su hermano Roberto en Paraguay por presuntas irregularidades en sus pasaportes. Pero fueron puestos en libertad en el mes de agosto, tras haber acordado con las autoridades locales, y de forma inmediata regresaron a su ciudad natal, Porto Alegre. Pero hay un dato que tú no sabías de Ronaldinho, de que marcó 23 goles en un solo partido. Así es como lo escuchas. 23 goles en un partido cuando cursaba el quinto año grado. Y él lo dijo en una entrevista, de que parece que los niños solo jugaban cuando hacían educación física. Mi nombre es Joseph Arce y nos vemos en una próxima ocasión.